¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a compartir un vlog de lo que vamos a hacer ahora por la tarde, ya que mi hermana y yo estamos preparándonos, como pueden ver, para ir al sur de la isla a ver el atardecer, a sacarnos un par de fotos nocturnas, tomarnos un café. Quiero compartir con ustedes ese vlog. Aquí está mi hijo, que siempre quiero aparecer por los vídeos a saludar. Así que nada, pónganse cómodos y vamos a empezar. Vale, les juro que acabamos de arrancar, vi una pedazo de araña aquí en la esquina de mi coche, no sé si se acuerdan de Asturias. La intenté sacar con un papelito que tenía aquí y ahora está debajo de mis pies. O sea, no la pueden ver, pero está ahí, acaba de caer ahí. No voy a poder conducir tranquila porque sé que hay una araña debajo de mí. Y eso que yo no le tengo pánico, ¿vale? Pero no me gusta, no me quedo tranquila que haya una araña de mascota en mi coche. Lo hubiese tenido que matar, dice mi hermana, pero he leído que eso da mala suerte, por eso no lo maté. Bueno, ya que estoy diciendo esto, les voy a comunicar que estamos de camino al sur. Tenemos a mi perretilla ahí detrás, que el pobre no puede quedarse solo. Y también tengo que decirles que el coche está súper sucio, no lo he lavado en 3 días, porque ahora mismo estamos en alerta de viento aquí en Gran Canaria, en mi zona sobre todo, que siempre hace viento, pues ahora mismo hace más viento que nunca. O sea, salgo de aquí peinada, me asomo un segundo al viento y chao el peinado. Así que nada, voy a conducir ya, así que les dejo aquí y ahora volvemos. Pues ya estamos en Meloneras, chiquillos, no era una broma, Meloneras existe. Y sé que ustedes son muy mal pensados y mal pensadas, pero bueno, que estamos en Meloneras, traje a mi perro. No sé si lo pueden ver, está por ahí. Aquí estoy. Está por ahí. Mi hermana no es mi perro, ¿vale? Traje a mi perro real. Míralo ahí corriendo feliz, porque como saben, tiene un problemilla y es que no sabe quedarse solo. Así que me lo tengo que traer a todos los sitios. Pero bueno, mientras se porte bien, siempre bienvenido. La perra número 10 está por aquí. Y nada, creo que vamos a ir al Starbucks porque hace mucho tiempo no vamos. Y bueno, no sé cómo le dicen ustedes, Starbucks o Starbucks o Starbucks. O sea, no lo sé, no quiero quejas, chicos. Pues nada, vamos a tomarnos un cafecito. ¡Saluda! ¡Mira! ¡Saluda! ¡Saluda a la cámara! Oye, deja la piedra esa, te vas a dañar. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. ¿Y qué quieres? ¿Jugar o tomarnos un café? Jugar, cállate. Nada, estamos a punto de llegar al sitio y me acordé que mi móvil está en el coche. No sé si ustedes lo saben, pero una vez me estallaron el cristal y no creo que me vuelva a pasar. Vamos a volver a caminar. Mi perro estará feliz, mis perros estarán felices. Porque pasearemos un rato más, pero es verdad que no me quiero arriesgar a dejar el móvil ahí. Yo les juro que nos acaba de pasar una cosa, y es que estábamos a punto de llegar al coche y le dije a mi hermana: Leila, ¿te imaginas que en verdad lo tenga en los bolsillos? Y no haya mirado bien, sería muy yo, se lo juro, pero bueno, no es el caso. Si fuera el caso, haría como que no lo tengo, iría al coche, haría como que lo voy a coger, cogería de mi bolsillo y le diría: ya lo tengo. Pero bueno, vamos al coche, se rompa el sol. Vale, pues ya estamos aquí en Meloneras. Creo que es uno de mis sitios favoritos de la isla. Obviamente hay muchos sitios bonitos que me encantan, pero Meloneras es como para dar un paseo. Es muy estético, muy venir a tomarte un café, que tu perro se escape. No iba a decir que nada estresante y esas cosas, pero aquí tenemos a mi perro para que estrese. Vale, ahora les voy a enseñar dónde está la Starbucks, que está aquí dando el paseíto súper guay. Y quería volver a decir lo del viento, porque como pueden ver aquí mi pelo se mantiene igual, las palmeras están quietas. Mira, por favor, la palmera. Y eso les juro que en donde yo vivo no pasa, porque ahí literalmente que no puedes salir peinada y volver peinada. Nada, vamos a tomarnos un café, que ya Tyler quiere un café. Vamos aquí, como pueden ver, miren qué cute, pusieron los nombres a nuestros cafés. Y nada, ya hasta le dieron agua a Tyler, no sé si lo pueden ver. Y me pedí una galleta, me soltaron un poco la galleta.
Qué rico, la verdad. Vale, pues si les dio curiosidad, yo me pedí un white mocha y un nylon frappuccino de fresa y la verdad que esto la señor, no sé de aquí, usted no tiene todo el banco. Nada, mi perro se cree que es un humano. La verdad es que hubiese pedido este de white mocha porque me recuerda mucho a la leche condensada y a mí me encanta la leche condensada con café. Es el que más me gusta. Ustedes dejarán en los comentarios cuál es su favorito. Ya hemos disfrutado de este atardecer. No sé qué prefieren ustedes, el atardecer o los amaneceres. Yo prefiero los atardeceres porque nunca me despierto para ver un amanecer. Ahora ya que se va a ir en sol, vamos a aprovechar para sacar unas fotos en la playa. Y aprovechamos y sacamos alguna foto para Insta. También tengo que añadir que aquí hay muchísima gente y estoy aquí grabando, hablando para ustedes y no me da vergüenza. O sea, hay mucha gente que me está mirando y estoy diciendo, estoy diciendo esa chica, pero bueno, me da igual, me vale pena y vamos a sacar. Vale, me acabo de dar cuenta que el micro estaba para el otro lado, entonces parece que estoy hablando en plan, chicos, me encantó el atardecer, pero realmente estaba hablando normal, lo que el micro estaba al revés, entonces se me escucha como, chicos, ¿qué prefieren, el atardecer o el amanecer? Yo aquí hablando delante de un montón de gente y estoy hablando súper bajito, o sea, les juro que yo estaba hablando normal, pero bueno, que solo quería decir eso porque no quiero que piensen que aún soy una chica tímida. Pues nada, aquí estamos de vuelta. Este paseo ya lo hemos hecho como 4 veces hoy. Pero bueno, es el paseo de Tyler, así que hemos disfrutado del sol. Nos hemos tomado un café. Esperemos que salga algún fotón para Instagram. Y nada, ustedes igual dejen en los comentarios qué les gusta del vlog, qué les gustaría ver más, si les gustaría ver más tomas o más tomas de mi hermana o más mías hablando, contándoles algo. Quiero ser una experta en vlogs, así que ustedes están aquí para ayudarme. Y nada, espero que estén disfrutando el vídeo. Vamos a bañarnos, vamos, corre. Miren, yo creo que esa zona es una buena zona para una buena foto. Ahora me voy a arreglar un poco y me voy a poner la parte de abajo del bikini y voy a intentar ahí una buena foto. ¿Verdad, Tyler? ¿Verdad que sí? Pues nada, creo que ya tenemos la foto perfecta. A mí me gustó bastante. No sé qué opinen ustedes, vayan a verla, está en Instagram. Y creo que ahora nos vamos a dar un chapuzón nocturno, como pueden ver. No sé si me mojaré entera porque la verdad es que no hace frío y yo siempre tengo frío. Nunca me baño en el mar, pero está bastante caliente, o sea, no está fría. Pero igualmente no me apetece mucho mojarme, ya que ahora no sé si vamos a irnos directamente a casa, entonces no quiero estar por ahí con el pelo mojado y nada. Pero bueno, me voy a mojar los piecitos ya que mi perro me está insistiendo. Miren qué bonito se ve ahí. Tyler, ¿quieto? Ni puto caso. Pues nada, me voy a bañar los piecitos y ahora vemos a ver qué hacemos. Vamos a bañarnos, Tyler, vamos a bañarnos. Venga. Yo les juro que no está nada fría, o sea, me bañaría real. Mira, tenemos aquí una mantita. No trajimos nada porque realmente vinimos de tomarnos el café. Pero yo les juro que esto sería una cita muy romántica. Vienes aquí con tu pareja, con tu ligue, con quien tú quieras. Traes algo para picar, un altavoz y estaría súper guay porque encima hoy no hay luna, pero un día que haya luna, que se vea y haya más luz, puede estar bastante bien. No sé qué opinan ustedes. ¿Estás bien? Por favor,
miren quién ha salido de su escondite, la araña, que ya por lo que veo va a ser nuestra mascota, porque yo no la voy a matar y no sé cómo la voy a sacar de aquí. Bueno, espero que ahora no se deje caer otra vez, porque antes se dejó caer. ¡Ay! 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 ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡No puedo, no puedo, chicos! No puedo. Vale, hemos tenido que parar en una gasolinera para sacar a la araña, porque les juro que estaba bajando y subiendo aquí delante mía. No podía más, entonces hemos parado y ya la araña está fuera. No se puede ver, obviamente, pero está fuera. Hemos conseguido la misión, esa araña no será mascota. Vale, pues ya estamos en casa, ahora me voy a duchar. Vamos a ver, creo, una serie, hacernos una cenita. Y ya, al final no vamos a salir así como hubiese podido bañar. Pero bueno, igualmente hoy no es mi día de lavado de pelo, así que mejor que no me haya bañado en el mar. Y nada, me voy a duchar y a ver qué hacemos. Pues nada, ya estamos peinaditas, pero con bastante hambre, así que no sé qué nos haremos de comer, creo que algo ligero. Y creo que vamos a ver un episodio de Juego de Tronos, que yo ya lo he visto, pero mi hermana no. Y quiere verlo, así que quiero verlo con ella otra vez, porque hace mucho tiempo que no lo veo y quiero ver su reacción. Pues nada, al final optamos por una cena súper rápida, que es papilla, proteína, arándanos, cacahuete y leche. A mí me encanta esta cena porque es súper fácil de hacer. Y los que han visto los vídeos anteriores saben que a veces desayuno esto mismo. Así que nada, creo que vamos a cenar y ver un capitulito. Pues nada, ya estamos en la cama, vamos a ver un episodio y nos vamos a dormir porque mañana queremos madrugar. A ver si les grabo un día un morning routine, como una rutina de mi mañana, y así pues les entretengo un poco con mi mañana productiva. Y nada, espero que les haya gustado mucho este vlog, que le den like si les ha gustado de verdad. Y voy a estar leyendo los comentarios para ver qué más les gustaría ver en mi canal. Les dejo también mi Instagram por aquí por si quieren seguirme por allá. Ya saben que tienen foto nueva de la playa. Y ahora voy a disfrutar de este episodio y luego a dormir para descansar mucho. Así que buenas noches.